El turismo en el departamento del Cesar es sin duda cultural. Para este nuevo periodo, Luis Alberto Monsalvo busca hacer realidad la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la cual busca promover proyectos de relevancia como el Centro de la Cultura Cesarense. La creación de la Secretaría de Cultura y Turismo es una de las principales banderas de Luis Alberto Monsalvo para consolidar el desarrollo y posicionamiento de este territorio a nivel nacional e internacional. Su visión va encaminada a consolidar el turismo cultural, ese que desde siempre ha hecho protagonista al Cesar a través de la música vallenata. Y Luis Alberto Monsalvo, con nuestro gobernador, con esa visión que él tiene, de verdad dice, el Cesar, un departamento netamente cultural y netamente turístico, que no tenga una secretaría que se le dé la importancia a estos dos sectores. La construcción del Centro de la Cultura Vallenata apunta a que el propósito consolide mucho más hacia el ideal de un turismo más cercano a las manifestaciones culturales que le han dado historia y tradición a este territorio. Se proyectó en el pasado y ahora se va a hacer realidad. Esto va a ser un ícono de toda nuestra cultura. Allí no solamente va a influenciar todo lo que tiene que ver con nuestro folclore vallenato, sino también con todas nuestras costumbres indígenas, nuestras culturas de tamboras, nuestras culturas de artesanías, todo aquello que confluye aquí en el departamento del Cesar. Es de esta manera como el Cesar se prepara para que durante el siguiente cuatrenio el turismo sea un eslabón que logre reflejar las expresiones culturales, las fortalezas musicales y las riquezas naturales expresadas a través de la música vallenata.